Hola de nuevo y bienvenidos a esta nueva temporada de Alaurín Televisión, en el programa Salud y Bienestar. Mi nombre es Isaura Serón, profesora de Hatha Yoga y Yoga Terapéutico. Y en este primer programa vamos a trabajar suave, o sea que va a ser un nivel para cualquiera que quiera empezar y que quiera toda la semana seguirnos a través de Alaurín Televisión. Vamos a comenzar con una respiración para esta temporada de otoño que comenzamos, que nos va a venir muy bien para el tema de los resfriados y alergia, porque nos va a limpiar fosas nasales, nos va a ayudar también a aliviar un poco esos dolores de cabeza y también pues a la concentración. Bueno, comenzamos ya sin más. Colócate en una posición cómoda, piernas cruzadas, una pierna cruzada y una estirada, ambas estiradas, con un cojín detrás también, si quieres, para elevar un poquito tus caderas y estar en una posición más cómoda. Pues te sientas cómodamente, vas a relajar los hombros, vas a relajar la mente. Primero, antes de comenzar, siempre os recomiendo que dejemos aparcados pensamientos, preocupaciones, tensiones y nos centremos solo en la respiración. Primero vamos a hacer unas respiraciones profundas y suaves, inhalando profundamente y soltando el aire lentamente a tu ritmo. Inhala y exhala varias veces, profundo y lento. Relaja tus hombros, que no haya tensión. Eleva tu espalda y eleva ligeramente el mentón. Te centras ahí en tu respiración, que debe ser automática, pero un poco más larga de lo habitual. Ve cerrando tus ojos, liberando tu mente de pensamientos. Vas a centrarte en esta práctica, en sentir tu cuerpo, en liberar tu mente. Vas dejando ir pensamientos. Vas observando cómo se van como si fueran humo. No hay tensión en tus hombros. No hay tensión ni presión en tu espalda, alárgala un poquito más si puedes, relaja tu cuello, no hay tensión. Sigue relajando, desconectando. Y ahora que ya tu mente está aquí en este momento presente, lentamente va abriendo los ojos. Vamos a practicar durante unos minutos Nadi Sodhana, que es la respiración alterna. Respiramos por ambas fosas nasales. Vas a coger tu mano derecha. Con tu mano derecha, el dedo pulgar va a taponar la fosa nasal derecha. Vas a inhalar por la fosa nasal izquierda. Profundo, inhala. Y ahora vas a ir taponando la fosa nasal izquierda con tu dedo índice. Y suelta el aire por la fosa nasal derecha. Vuelve a inhalar por la derecha. Tapona la fosa nasal derecha y suelta el aire por la izquierda. Todo el aire fuera. Inhala también. Ahora por la izquierda y suelta por la derecha. Esta respiración, los que ya nos seguisteis la temporada pasada, la practicamos ya anteriormente. Lo importante, si no te acuerdas, no te preocupes, vuelve a centrar tu atención y recuerda que por la misma fosa nasal
que echas el aire, vuelves a tomarlo y cambias. Sueltas de nuevo por la contraria y luego vuelves a tomar por la misma y vuelve a cambiar. ¿Vale? Centra de nuevo tu atención en tu respiración. Te va a ayudar a calmar tu mente, a relajar tu cuerpo y a limpiar esas fosas nasales. Alivia también la sinusitis y problemas de dolores de cabeza. Ayudándote también a equilibrar tu cuerpo, dándote energía y calma a la vez. No olvides relajar tus hombros, liberar tu mente. Centrando tu atención solo en tu respiración, en sentir ese aire que entra. Observando cómo te va llenando de energía y de vida. Y cómo al soltarlo sueltas tensiones, pensamientos, estrés. Ve inhalando ahora por ambas fosas nasales. Varias respiraciones profundas. Ve abriendo tus ojos. Vamos elevando brazos, juntamos manos, volteamos las palmas de las manos hacia arriba, elevamos. Hombros relajados, brazos totalmente estirados hacia arriba. Inhala y exhala varias veces, soltando todo el aire fuera. Y bajamos brazos. Relaja tus hombros, relaja tu cuello, no hay tensión. Gíralo a un lado y a otro muy suave. Arriba y abajo también. Llevamos el hombro hacia la oreja, a un lado y a otro, también muy suave. Llévate ahora la barbilla hacia el hombro derecho y ahora la mirada hacia arriba, hacia el lado izquierdo, totalmente diagonal. Vamos a formar ahora una cruz, porque ahora vamos al otro lado. Llevamos la barbilla al hombro derecho, elevamos la mirada hacia el hombro izquierdo y elevamos la mirada hacia el lado derecho. Paramos y relajamos.
No hay tensión. Relajamos. Bueno, trabajamos un poquito la espalda para activarla después de tanto tiempo si no hemos hecho y no hemos practicado ejercicio. Y para comenzar nos va a venir muy bien. Nos tumbamos cómodamente en una esterilla. Colocas bien tu espalda, tus hombros que caigan hacia abajo, las manos, también las palmas de las manos hacia abajo. Las piernas van a ir al ancho de las caderas, más o menos, un poquito menos, quizá. De aquí vamos a ir elevando las caderas hacia arriba, empujando desde las plantas de los pies. Y exhalando vamos a ir bajando. Hazlo a tu ritmo, inhala y sube. Y exhala, baja. Hazlo a tu ritmo siempre, con la respiración, sintiendo cómo trabaja toda tu espalda. Si hay tensión en la cintura, vas a deshacer la postura. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo mal. Importante, elevar bien las caderas, empujar desde las plantas de los pies, tirar de estas caderas hacia arriba. Apretamos el abdomen, apretamos glúteos, nos vamos a ayudar de todo el cuerpo y al bajar, bajamos lentamente. ¿Vale? Empuja siempre desde las plantas de tus pies, elevando bien tus caderas. Venga, no debe de haber tensión en la cintura si lo haces de este modo. Nos vamos a quedar ahora arriba. Echa todo el aire fuera. Mantente sin aire. Vamos a bajar lentamente. Flexionamos las rodillas y relajamos aquí. Nos agarramos con las manos, relajando un poco la cintura, balanceando un poco a un lado y a otro. Te mantienes aquí, relajando. Relaja tus hombros, no hay tensión, pero sí, vas a tirar un poco y empujar un poco con tus brazos, acercando tus muslos hacia tu abdomen. No importa si no llegas, si te quedas muy elevado, pero poco a poco tu cuerpo va a ir cediendo y va a ir ganando flexibilidad. Volvemos a colocar las plantas de los pies en el suelo. Esta vez vamos a juntar ambas piernas. Llevamos los brazos en cruz, palmas de las manos hacia abajo. Importante tu hombro que esté en línea con tu brazo, que no nos quede muy abajo ni tampoco muy arriba. En línea. Mantenemos ahí bien. Vamos a llevar los pies hacia el lado derecho, levantando la cadera. Y vamos a llevar la mirada a la mano izquierda. Toma aire de nuevo aquí y cambia. Vamos hacia el lado contrario y la mirada a la mano contraria. Inhala, vuelve. Y exhalando, cambiamos. Hazlo suave al principio, estamos trabajando con suavidad primero el cuerpo, preparándolo. Observa cada movimiento, observa que estás trabajando, cómo vas torsionando tu espalda, cómo va estirando toda esa zona de cadera, torso, la zona de tu axila. Observa. Te vas a mantener a un lado, en el lado en el que estés. Te mantienes ahí. Intenta dejar de caer tu hombro hacia abajo. Si no llegas, si te quedas aquí elevado, no pasa nada.
ya bajará poco a poco. Vamos a ir creando apertura en toda la parte superior de tu cuerpo. Te mantienes ahí relajando. Respira profundo y suelta. Y observa cómo cede tu cuerpo poco a poco. Cómo va cayendo. Toma aire y cambia y mantente al lado contrario. Igual, la mirada al lado contrario. Vuelve a sentir aquí. Vuelve a notar cómo cede tu cuerpo poco a poco por el mismo peso de la gravedad. Va cayendo. Relaja tu cuerpo. Y vas a sentir como al relajar tu cuerpo, este va a ceder un poco más y va a caer un poco más relajado. Volvemos. Colocamos las piernas de nuevo al ancho de las caderas. Coloca bien de nuevo tu espalda. Vas a flexionar la pierna izquierda, te la vas a llevar hacia tu abdomen y vas a presionar un poquito si puedes, ayudando a todo el estiramiento de la zona de tu glúteo, muslo, rodilla. Vamos a elevar la pierna derecha en 45 grados y la vamos a mantener ahí un poquito, lo que puedas. Tómate tu tiempo. Si ves que no aguantas, bajas y luego apoyas tu pierna y luego vuelves a subir. Cada uno a su ritmo y a su tiempo. Y ahora vamos a cambiar. Toma aire y con la exhalación cambia. Estira la pierna contraria. Y ahora vuelve a acercar tu muslo hacia tu abdomen, sintiendo cómo estira toda la zona de tu glúteo y cómo al presionar sobre tu abdomen, tu cuerpo se va masajeando también. Toda la zona de tu abdomen se masajea. Muy bien. Igual, si no aguantas mucho, baja de nuevo, te mantienes un momentito ahí en el suelo y vuelves de nuevo a colocar tu pierna. Importante la respiración, inhala y exhala. Oxigena tu cuerpo y llénate de energía. Cambiamos ahora. Ahora vamos a elevar la pierna derecha en 90 grados. Vuelve a acercar la pierna izquierda hacia tu abdomen. Colocamos la planta del pie mirando hacia el techo. O sea que la punta de los dedos de los pies van a mirar hacia ti, hacia abajo. Estirando toda la parte trasera de tu pierna. Ahora vamos a estirar. Vamos a colocar el pie en punta y vamos a flexionar de nuevo. Vamos a punta del pie, talón, punta del pie, talón. Vamos a hacer varias veces. Y cambiamos. Flexionamos ahora a la derecha, estiramos la izquierda igual, empuja bien con el talón hacia arriba y los dedos de tus pies van a mirar hacia abajo, hacia ti. Estiramos bien donde lleguemos. Si te quedas aquí no pasa nada, ya poco a poco irás ganando flexibilidad y fuerza en tu abdomen también para poder aguantar tu pierna. Venga, mantenemos ahí un poquito más, tirando bien de la punta de los dedos de los pies. Y cambiamos de nuevo, punta del pie, talón, punta del pie, talón, punta del pie, talón. Venga, a tu ritmo, trabajando ahí bien. Muy bien, flexionamos, relajamos aquí un poquito, llevamos la derecha arriba. Y vamos a ir ahora abriendo la pierna y a la vez vamos a ir girando hacia afuera el pie. Giramos el tobillo, trabajando aquí un poco el tobillo. Vamos hacia afuera, muy bien. Y vamos a ir abriendo. Poco a poco lo vamos a ir dejando de caer la pierna.
derecha en apertura hasta donde llegues. Aquí ya cuando hayas llegado a tu límite, te mantienes un poquito y cambias ahora la rotación de tu tobillo. Vamos a ir ahora hacia adentro. Venga, gira tu tobillo hacia adentro y ves subiendo. Poco a poco vamos a ir subiendo. Cambiamos. Vamos con la pierna ahora izquierda. Igual, vamos a ir abriendo, moviendo el tobillo hacia afuera y abriendo tu pierna también en apertura hacia el lado izquierdo. Gira bien tu tobillo en toda su capacidad de movimiento. Venga. Un poco más hasta donde llegues y cuando llegues ahí a tu límite, ahí te quedas. Y cambias. Vamos ahora hacia adentro. Venga, gira tu tobillo hacia adentro. Aquí estamos trabajando todas las articulaciones también del pie, que nos va a ayudar a prevenir esguinces, a fortalecer todos esos tobillos. Los pies son los que nos mantienen erguidos y hay que trabajarlos y cuidarlos mucho. Muy bien, paramos, estiramos ambas piernas, talones hacia adentro. Si quieres te puedes colocar las manos debajo de tus caderas para protegerte un poquito más y ayudarte un poquito más a elevar. Si no lo necesitas, coloca tus brazos a lo largo del cuerpo. Punta de los dedos de los pies hacia ti. Inhala y exhala varias veces y llévate los brazos hacia atrás y hacia arriba. Alarga bien. Inhala y exhala. Te mantienes ahí. Intentamos que los hombros caigan hacia abajo, que la palma de la mano, el anverso de la mano también esté en el suelo. Lo intentamos y nos quedamos aquí. Está bien, estamos trabajando igual. Estamos creando esa apertura. Venga, flexionamos. Relajamos brazos aquí también. Colocamos plantas de los pies en el suelo y nos vamos girando. Nos giramos. Y nos colocamos boca abajo. Vamos a seguir trabajando aquí un poquito piernas, a la vez que vamos a trabajar también cintura. Nos colocamos en la posición, en la postura de la esfinge. Tenemos codos en la misma línea que tus hombros y las manos también en apertura. Vamos a parar, me voy a girar al otro lado. ¿Vale? Cortamos, porque así al otro lado me van a ver mejor, yo creo, la posición de la... Yo desde aquí te veo, es que no sé lo que va... Vale, no, es por la anchura. Bueno, vale, lo dejamos aquí, vale, perfecto. Estamos ya colocados en la esfinge. Mantenemos aquí un poquito, elevamos un poquito el mentón, la mirada hacia arriba. Podemos intentar juntar talones. O si tira mucho de la cintura, dejamos un poquito los pies en apertura. Al juntar los talones, trabajamos más zona de muslos, el interior de tus muslos también, y tus glúteos. Ya a tu ritmo puedes ir trabajando. ¿Vale? Nos quedamos aquí un poquito y vamos a elevar ahora las piernas. Elevamos también un poquito el cuello y te mantienes. Si hay mucha tensión o ves que bajas al elevar las piernas, directamente te quedas en la postura de la esfinge, nos quedamos aquí, ¿vale? Si puedes aguantar, mantenemos aquí, elevando esas piernas. Y ya si quieres hacerlo un poquito más extendido, puedes elevar tus codos. Igual los mantenemos aquí, suavecito, ¿eh? Comenzamos poco a poco, trabajando esa cintura, esa extensión de la parte baja de tu espalda. Y fortaleciendo a la vez brazos. Te mantienes. Inhala y exhala varias veces. Que tus hombros no colapsen hacia abajo, sino que abres un poquito tus hombros hacia atrás, creando también apertura en la zona de tu pecho. Venga, eleva un poco el mentón y te mantienes.
nos va a ayudar en esta postura, a calmar toda esa zona de la espalda, a fortalecerla. Nos ayuda también a trabajar también el tiroides, al elevar el cuello. Bajamos lentamente, suavemente los codos primero, bajamos las piernas y a continuación relajamos aquí. Relaja tu cintura, relaja tu espalda, balanceate de un lado y a otro y relaja. Bueno, nos vamos de nuevo colocando. Vamos a colocar el codo apoyado en el suelo, el codo izquierdo. La mano derecha va a ir a recoger la pierna derecha. Y nos agarramos de la zona del empeine. Tiramos un poquito hacia la zona del glúteo. Abrimos un poquito el brazo también, abriendo la parte del hombro. Y si podemos, miramos hacia arriba. ¿Que hay mucha tensión en el cuello? Miramos hacia el suelo o miramos hacia el frente, ya como prefieras, a tu ritmo y tu capacidad. Te mantienes ahí. Es una pequeña torsión y estiramiento de todo tu tronco. Relajamos y cambiamos. Colocamos el codo derecho ahora y con el brazo izquierdo nos agarramos el pie, el empeine izquierdo. Igual, mira hacia arriba, o hacia el frente, o hacia abajo. Volvemos al frente. Y flexionamos ambas rodillas. Ahora vamos a intentar agarrarnos. Con la rodilla no vamos a elevarnos, sino que vamos a llevar ambos talones hacia los glúteos, si podemos. Nos mantenemos aquí. Si hay tensión en el cuello, baja tu cabeza y te relajas. Ve deshaciendo la postura. Te vas sentando sobre tus talones, si puedes, si no te quedas de rodilla, porque vamos a trabajar un poquito en postura sentada. Vamos a hacer una pequeña torsión para relajar toda la parte baja de tu espalda que hemos trabajado ahora mismo en extensión, con lo cual vamos a torsionarnos. Bueno, me vuelvo a colocar, estiramos piernas, las activamos un poquito, colocamos bien los isquiones en el suelo, flexionamos la rodilla derecha, la pasamos por encima de la izquierda y ahora con el brazo izquierdo vamos a agarrar la rodilla derecha. Eleva bien tu espalda y gira hacia el lado derecho. Aquí te mantienes. Varias respiraciones, inhalando y soltando el aire. Ve girando un poquito más, si puedes. La mirada va a ir elevada, pero solo la mirada, no el cuello. Con lo cual, giramos un poquito más hacia atrás y elevamos esa mirada. Vamos deshaciendo lentamente. Vamos a girar ahora hacia este lado. Nos agarramos con la mano derecha el tobillo derecho y giramos hacia el lado izquierdo. Tu espalda elevada en la medida de lo posible y giramos lo que podamos. Vamos mirando hacia el lado izquierdo también. Volvemos a mirar igual hacia arriba y hacia atrás. Con tu mirada, el cuello se mantiene
en línea, no lo elevamos, sino solamente con los ojos. El movimiento es ocular, trabajando también los ojos, todo el músculo ocular. Ahí mantente en la posición varias respiraciones. Inhalando y exhalando. Toma aire, vas volviendo lentamente. Deshaces la postura con suavidad. Vuelves a colocar bien los isquiones en el suelo. Y vamos ahora con la pierna izquierda, que la flexionamos y la pasamos por encima de la derecha. Nos agarramos con el brazo derecho, la pierna izquierda, y giramos hacia el lado izquierdo. Aquí te mantienes igual. La mirada va a ir hacia arriba. Eleva bien tu espalda, acerca bien el muslo hacia la zona de tu abdomen y gira. Si quieres completar esta postura, coloca tu codo, te ayudas, empuja un poquito con él hacia atrás y gira de nuevo. Esta sería la postura final. Para comenzar, si queréis, más cómodo, ir acercando bien y ayudándonos con el mismo brazo a acercar ese muslo hacia el abdomen. Bueno, toma aire ahora. Y gira al lado contrario, te agarras con tu mano izquierda, tu tobillo izquierdo y gira hacia el lado derecho. Igual la espalda recta, coloca bien tu mano hacia atrás, cerquita de tu espalda, no muy separada. Y la utilizas como si fuera un puntal, girando un poquito más, ayudándote a elevar esa espalda. Vuelve lentamente y hacemos una flexión hacia adelante, relajamos. Relaja hacia adelante, relajando espalda, cuello, hombros. Te mantienes ahí relajando. Llévate el mentón hacia tu pecho, la barbilla. Tu cuello se va a quedar relajado, no va a haber tensión. Inhala y exhala varias veces, sintiendo cómo cede la parte de tu cintura, parte baja, cómo tus hombros van cayendo. Ve sintiendo tu cuerpo. Y observando tu respiración. Hazla profunda y lenta. Esta postura de flexión hacia adelante te incita a la calma, a buscar esa paz interior que habita en ti, a encontrar ese momento de estar contigo, de sentir. Ahora ya puedes ir tumbándote o sentándote con las piernas cruzadas, puedes ir ya relajando tu cuerpo. Si estás tumbado o tumbada, vas a conseguir relajarte un poco más. Así que relaja todo tu cuerpo, relaja tu mente. Cierra tus ojos, túmbate en posición cómoda. Voltea las palmas de las manos hacia arriba. Vas a ir haciendo varias respiraciones profundas, inhalando y soltando el aire lentamente. Inhala profundo y suelta. Vas a dejar ir pensamientos, vas a dejar ir tensiones, vas a dejar ir preocupaciones. Vas a sentir cómo tu cuerpo va cayendo sobre la colchoneta, se va relajando. Se va liberando, va dejando ir todo aquello que no necesita, todo aquello que con el ejercicio hemos quemado y liberado. Con la relajación vamos a
sentir esa energía nueva, renovada. La vas a sentir desde la punta de los dedos de los pies. Vas a sentir cómo sube y crece toda esa energía por tus piernas. Como tus muslos, caderas y también tu cintura se va relajando y a la vez llenándose de vida. Vas a sentir también que desde tu cintura y vértebra por vértebra, tu espalda se va a ir relajando. La vas a ir sintiendo caer poco a poco, muy relajada sobre la colchoneta. También tus hombros caen relajados. Relaja tus hombros. Libera cualquier tensión que haya en ellos. Y sigue relajando brazos, muñecas y también tus manos. Observa ya un suave latir en tu pecho. Suave y lento. Y continúa con la relajación a través de tu cuello. Vas relajando tu cabeza. Vas llegando a tu frente, relajando tu frente. Libera esas arrugas que hay en tu frente. Sintiendo como al relajar tu frente, tus párpados también se relajan. Tus mejillas y tu mandíbula también lo hacen. Deja tus labios ligeramente entreabiertos, muy suavemente, muy levemente abiertos. Y observa cómo entra un poco más esa relajación en tu cuerpo, en todo tu ser, liberando toda tensión, todo pensamiento, toda preocupación. Deja ir esos pensamientos, no los atrapes, no te aferres a ellos, déjalos ir. Centra toda tu atención en tu respiración y en tu relajación. Quédate ahí el tiempo que necesites para renovar tu cuerpo y tu mente. Puede ser unos instantes o unos minutos, tú decides. Siente esos beneficios de la relajación en tu interior. Siéntelos ahí, en tu pecho, en tu mente. Namaste. Nos vemos en el siguiente programa. Y no olvidaros, ser felices. Hasta pronto.